Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el platino de Batman Arkham Asylum. Lo que veis ahora es lo que quería que vieseis ayer en el directo, pero no pudimos llegar a esta parte. Los que estuvisteis en el directo del speedrun, quería llegar a esta parte, que es justo la parte final del juego. Tenía un trofeo pendiente aquí, una tontería de trofeo que he tenido que volver a pasar el juego entero solamente para la tontería de trofeo, ¿vale? Y es acabar con la gente que hay en la fiesta. Aquí, bueno, hay una fiesta que te monta el Joker y tenemos que acabar con la gente de ahí, sin más. Y no lo había hecho cuando me lo pasé porque simplemente están en el pasillo y si pasas de ellos, pues no te atacan, ¿no? Y yo, pues pasé de ellos y no les ataqué. Entonces, no conseguí el trofeo. Entonces, bueno, me tuve que pasar otra vez el juego, ¿no? Por eso estoy enseñando este cacho, porque muchos me preguntasteis ¿Y qué trofeo es ese que te falta, ¿no? Y bueno, sin más, para que lo vieseis, ¿no? ¿Qué trofeo? Ya veis, simplemente estoy acabando con ellos. Y ahora cuando acabo con ellos, salta el trofeo. Ahí está el trofeo, ¿vale? Lo que pasa es que está en cámara rápida. Y ahora vamos a lo que vamos. Uno de los desafíos, el último trofeo que me quedaba, uno de los desafíos más difíciles que había en el juego para mí. Aquí os pongo, en la primera parte, os pongo una racha bastante alta de golpes que tuve en la primera ronda del desafío. Hay 4 rondas en el desafío, por si no conocéis, ¿vale? Tenemos que llegar a 50.000 puntos. Y en la primera ronda aquí conseguía 25.000 casi puntos. Entonces casi la mitad en una ronda. Y la verdad que la ronda es cojonuda porque todo lo hago de un solo combo. O sea, no hay más combos. Utilizo todas las armas en ese combo de Batman. Entonces, bueno, la bonificación todavía es mayor. Y la verdad que buah, salió todo genial aquí. Solo conseguí 4 o 5 veces esta puntuación en la primera ronda. Pero luego desaproveché la puntuación y no pude conseguir mayor puntuación. Y no pude conseguir los 50.000 la última ronda. Entonces no conseguía las 3 estrellas del desafío y no conseguía por consiguiente el trofeo que me faltaba. Y me estaba dando mucha rabia porque era el único, o sea, había hecho el 100%, bueno, no 100%, 99% del juego. Y es lo único que me faltaba del juego, o sea, simplemente este desafío, o sea, ni el desafío. Tenía 2 estrellas en el desafío y necesitaba 3, o sea, me faltaba una estrellita al desafío para terminar el juego y el platino y no conseguía, qué frustración. Y bueno, ya habéis visto antes cómo he sacado los 25.000 puntos y ahora os muestro la partida en la que me saco los 50.000 puntos. La verdad, no me esperaba para nada sacar en esta partida los 50.000 puntos, más que nada porque he empezado bastante mal, ya veréis ahora. Se me corta la racha por un golpe que me dan, ahora veréis. Hasta ahora iba bastante bien, le tiraba, ta ta ta, vale, perfecto. Ahí le doy, aquí me agacho, le doy, le remato. Aquí les engancho, termino con uno de ellos ahora, fijaros, ahí. Y aquí termino con otro, voy perfecto, y aquí. Fíjate que, ta, me pegan el golpe, me cortan la racha y justo cuando iba a conseguir la mayor puntuación del desafío, pues me cortan la racha. Pero bueno, no sé por qué, pues decidí seguir, ¿no? Dije, bueno, no tengo tantos puntos como antes, porque fijaros, tengo 10.000 puntos comparado con los 25.000 de antes. Bueno, un poco más, más 5.000, sí, más 5.000 de la bonificación, pues 15.000 puntos. 10.000 puntos menos que antes, ¿no? En la primera ronda. Pero bueno, aún y todo seguí porque dije, bueno, no voy a estar todo el rato reiniciando el nivel. No sé, me parecía un poco absurdo estar reiniciando todo el rato el nivel. Y bueno, seguí y por casualidad empecé a sacar puntos, sobre todo en esta segunda ronda. Normalmente en esta ronda saco unos 5.000 puntos, 6.000 puntos, bastante mal porque este bichaco no me deja hacer combos mayores. Luego pillé también el truco de que puedo hacer los combos con este bicho. O sea, os fijáis cómo lo doy a la gente y ya estoy combo por 13, combo por 14, por 15, entonces... tenía que haber aprovechado antes también a dar con el bicho a más gente, a hacer combos mayores. Y cuando me bajo del bicho, o sea, del titán, ahora hago un ataque de estos finales. Y claro, me dan un montón de puntos. Mira, fijaros, 2.000 y pico puntos. Y aquí lo mismo, o sea, por 23, por 24. Entonces, todo lo que veis ahora, fijaros, otro ataque final. Es que ahí estoy consiguiendo muchos puntos. Entonces, normalmente acababa esta ronda sobre los 30.000, cuando en la primera ronda andaba sobre los 25.000. Y ahora me di cuenta de que iba a acabar otra vez sobre los 30.000 y sin ni siquiera haber acabado en 25.000 la primera ronda. Y entonces dije, joder, si estoy bastante cerca, o sea, la verdad que estoy bastante cerca de esos 30.000, ¿no? Y ahí me animé bastante y dije, joder, pues igual lo puedo conseguir. Me faltan 2 rondas, son 2 rondas bastante jodidas, pero muy muy jodidas. Pero lo puedo conseguir. La siguiente ronda me pongo muy muy nervioso porque llevaba ya 4 o 5 horas queriendo pasarme este nivel.
O sea, solo 4 o 5 horas con un nivel de 3 minutos. O sea, imaginaos, ¿no? O sea, esto venga a repetir. Venga. Entonces, ya estaba rayado, pensaba que nunca me iba a sacar el esto. Y ya veis, 31.000 puntos más bonificación, más 1.000. Pues ahí, 32.800 puntos, 33.000. Ahí ya estaba lleno de optimismo. Ahora tenía que hacer una buena ronda en la tercera, pero bueno, con los nervios y con toda la presión que tenía, pues ya veis, me están dando por todos lados. O sea, me están dando por todos lados, estaba súper nervioso, no quería fallar ninguna y estaba fallando todo. O sea, estaba muy de los nervios. Y ahí ya, pues ya dije, buah, mira, fijaros cómo se me ha cortado la racha de golpes. El truco aquí para conseguir puntuaciones son rachas de golpes, o sea, no hay otra. Porque un golpe normal, o sea, un golpe valen 10 puntos. O sea, no puedes ir 10 por 10 por 10 por 10 hasta 50.000, o sea, es imposible. Entonces tienes que tener una racha de por 20 por 30 mínimo para poder tener algo bueno. Entonces ya veis aquí, o sea, muy mal, muy nervioso. Aquí este es el de Dharma. Ya veis, o sea, estoy bastante inquieto, no sé, estoy bastante incómodo. Es que incluso se me ve ahí dudar en muchas ocasiones, estaba muy nervioso. 35.000 puntos. En la última fase normalmente nunca conseguía más de 8.000, 7.000 puntos. Es chungo, o sea, porque hay dos titanes y claro, los dos titanes no te dejan jugar muy bien en el nivel. Y entonces, bueno, joder, cuando ya veía que iba a 37.000, ya, buah, es que fijaros todos los golpes que me estaban dando. Estaba, buah, ya casi rindiéndome, ¿no? O sea, estaba bastante mal. Pero bueno, al final, aquí otra vez me dan. Es que son mala suerte porque la cámara está mirando para el otro lado. No controlaba a ese tío, pensaba que no había nadie. Joder, ver otra vez este tío. Es que son acciones que... Es un poco putada, pero bueno. Ya veis, 38.000 puntos, 38.800, igual hago una bonificación, creo que a 40.000 me llega. Sí, 40.800, eso es. Y 10.000 puntos, cosa que nunca había sacado en la última ronda esta, porque había dos titanes y la verdad que era bastante chungo. Pero bueno, con el truco que os digo, que os comento lo de coger el titán y empezar a hacer combos con el titán, es bastante buen truco y además... claro, es que así sí puedes hacer combos con el titán, ya veis. Intento subirme al titán como sea, ahí me subo. Y simplemente, bueno, empezar a darle con la mano con el titán, ya veis. O sea, para que suba el combo, nada más. Y aquí con mucha suerte veréis que a lo último es muy raspado, o sea, muy raspado. Consigo los 50.000 puntos y por consiguiente el trofeo que me faltaba para el platino, ¿no? La verdad que, bueno, como veis, el platino... Normalmente los platinos suelo subir un minutito o dos, pero hoy quería traer más porque, joder, en especial esta prueba, este desafío, me ha tenido mucho tiempo... Pues eso, pues... dudando a ver si podía sacar el platino. Tenía todo sacado y solo me faltaba una estrella de este desafío, pero casi... Casi no sé, o sea, me estaba desesperando mucho, ¿no? Y ya sabía que, como soy yo, no podía dejar un platino a un solo trofeo de conseguirlo. Además, un trofeo que, coño, había conseguido 46.000 puntos, ¿no? Hay que conseguir 50.000, pero me daba rabia porque, joder, 46.000 puntos es casi 50.000, ¿no? Estaba ya ahí rozando el platino y me estaba dando mucha rabia. Pero bueno, ya veis que vuelvo a coger... Ah, no, aquí no vuelvo a coger, le mato sin querer, ¿vale? Entonces ya solo me queda uno y voy por 45.000 puntos. Entonces, claro, aquí ya me empezaba a apurar porque digo, joder, tengo un titán a media vida. O sea, es bueno, los titanes son buenos porque te dan muchos puntos al golpearles, ¿no? Pero ya veis, ahí estaba 46.000 puntos, ostras, estaba ahí dudando, no me queda nadie más que el titán. 48.000 puntos, que no sé dónde han salido ahí 48.000, pero bueno, da igual. Aquí me vuelvo a pegar, estaba de los nervios, estaba mirando el marcador, 48.000, digo, por favor, o sea, no puedes, no se puede quedar así, ¿no? Es el típico miedo que tienes que se quede en 49.999, pues ese miedo y bueno, al final ya veis, le doy al titán, ahí le damos... Empieza a golpearle para coger combos. O sea, cuanto mayor sea el combo, pues más puntos te da. 48.500. Ahí le cogemos al titán. Le volvemos a dar al otro. ¡Tah! Ahí estamos, por 25. Le matamos al otro. Y aquí lo mismo, le golpeo otra vez, pero me golpea porque no puedo hacer nada contra él. Me quedan 1.010 puntos. Ya veis, o sea, le queda nada de vida al titán. Estaba calculando yo en ese momento a ver si
me daban los 1000 puntos para conseguirlo. Y también que no me quite más vida, porque si me mata, pues estoy jodido, ¿no? No puedo hacer nada si me mata. Pero bueno, ya estaba ahí controlado. Ahora estaba viendo el marcador, 49.400. Y ahí, en el último golpe, ya consigo los 50.000. Las 3 estrellas. Y luego una bonificación de 1000 para los 51.000. Pero ya habéis visto, o sea, ya habéis visto qué alivio me he llevado cuando he sacado los 51.000. Ha sido un desafío muy jodido, pero muy jodido. Pero me lo he sacado ya, o sea, por mis huevos que me lo sacaba y me lo he sacado. Ahí veis, ahora sale el trofeo de 100% del juego, eso es, caballero perfecto. Y ahora pues sale el trofeo platino, ahí está. Ahora os sacaré, bueno, el trofeo sin más para que lo veáis. Y poco más, 41 trofeos platino. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, un like favorito os agradecería muchísimo si podéis compartirlo también. Y ahí lo veis, 100% de Batman Arkham Asylum. Y ahí veis el trofeo platino. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos a la siguiente. ¡Adiós!